¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Ataquetas del ejército, weón! Este martes se completaron 7 días de protestas en Cali por el paro nacional, donde una vez más se presentaron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. El barrio Siloé continúa siendo una de las zonas de mayor índice de alteración que ha presentado hasta la fecha. Aunque en Puerto Resistencia la comunidad continúa realizando concentraciones e incluso se activó una alerta por una posible emergencia. Dejaron este carro, es un carro público, estamos ya indagando con la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Movilidad sobre si el carro es hurtado o no es hurtado, cuál es el origen del carro. Y una vez los ocupantes del carro se bajaron, le prendieron fuego, el carro tiene gasolina por dentro regada y pues es una intención claramente de generar caos social. Sin embargo, durante esta jornada a un periodista le hurtaron su celular cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo en las confrontaciones del ETMAT y los protestantes. Hable claro. Papi, yo hay prensa, todo bien. ¿Ah? Yo hay prensa, papi. Suéltela, papi. El balance de fallecidos aún no es claro, pero según el personero municipal de Cali, Harold Andrés Cortés, señala que la cifra aumenta cada vez más. Finalmente, una estación del masivo fue vandalizada, al igual que otros supermercados de la ciudad.